fire crackles in the forest tended to by a shaman who, reaching back in time, gives thanks to Mayan ancestors. And asks for their protection. He does this on behalf of Juan Antonio Flores, a Salvadoran migrant who for months has been living in the jungle department of Petén in northern Guatemala since he left his home in San Salvador. Juan Antonio left home in an attempt to migrate to the United States, but he decided to stay in Guatemala after attempts to cross the border into Mexico proved too dangerous. Si yo no me hubiera salido de El Salvador, yo no estuviera trabajando. Yo estuviera así mismo como estaba, acostado en una hamaca. Pero como yo quise salir adelante, quise acudir por yo mismo, entonces por eso es que yo me salí del país, del Salvador. The fire ritual, one of the most sacred in Mayan cosmology, gives comfort and reassurance to Juan Antonio, who, like many migrants from Honduras and El Salvador, made it to northern Guatemala on their quest to get to the United States and, for various reasons, decided to end their journey here. Y sabe, no soy religioso, no soy ni pertenezco a ni una iglesia. Lo que sí me gustó, que se sintió una libertad en mí que nunca la había sentido. Juan Antonio now works as a wildlife guard in a national park in Petén. Every morning he dons rubber boots, protective clothing, and a hat to shield himself from the hot tropical sun and ventures into the forest. Tiene que estar despierto, tiene que oír movimientos, andar, como le quiero decir, viendo las situaciones de los árboles, si que no nadie les vaya a hacer daño, nadie los vaya a cortar a los animales, que nadie los mate. Es por eso que nosotros estamos en guardaparque, en Funda Eco. Y así, gracias a Dios, he aprendido muchas cosas aquí en Guatemala a lo que yo no podía hacer en mi país. In the nearby town of Flores, 36-year-old Johanna Sea, also from El Salvador, works at one of the sewing machines in her dress shop. She decided to settle in Guatemala 3.5 years ago after being deported from the United States. She says while it is not the American dream, life here is much better than back home. Yo me siento libre. La verdad, yo me siento libre. No sé, puedo salir libremente porque no ando con miedo. Ajá. Trabajo, yo sé que me visitan mis clientes. Y el miedo allá mío era donde yo vivía, de que pues nos vigilaban. Ellos estaban ahí al tanto de que quiénes entraban, cuánto trabajo entraba y todo eso, ¿verdad? En cambio aquí no. Ajá. Yo aquí me siento libre. Both Johanna and Juan Antonio fled the gang violence that has racked their country for decades. Ordinary citizens in many towns and cities all over El Salvador are routinely targeted for extortions or kidnappings, making normal life impossible. They are some of the more than 2 million Central Americans, most from Honduras and El Salvador, that attempted to emigrate to the United States in 2020. The number of migrants apprehended at the U.S. border who were fleeing violence in El Salvador and Honduras rose to nearly 500,000 in 2019. Those numbers dropped during the COVID pandemic, but are once again rising. Stricter border controls, both on the Mexican and the U.S. border, are leading some migrants to decide to settle anywhere they can, as long as it is far from the dangers at home. Pues la verdad es que la falta de trabajo allá en mi país y no se podía trabajar mucho también porque por eso de las extorsiones y todo eso, ¿verdad? Entonces todo eso me hizo viajar hasta acá. Johanna started her small dressmaking shop with the help of relatives who had already settled in Petén but needed capital to buy equipment and supplies. Though she had a sewing machine, she needed more in order to grow her business.
She now feels like her life is back on track. Pero yo valoré lo que me han ayudado. Yo lo he valorado y he tratado de ir sacando lo que yo he podido. O sea, no me he quedado que solo me ayudaron y hasta ahí se acabó todo. No, yo he tratado de trabajar lo que ellos me han dado. Entonces, yo siento que si ellos me han dado las alas, pero no me las han cortado, ellos me han seguido dando más alas. Ajá. Entonces, yo sí siento que aquí sí se puede vivir. Todo y cuando trabajemos. Ajá. Y queramos superarnos también. The aid that Johanna received through small grants to purchase equipment for her sewing shop and the work that Juan Antonio got as a forest ranger came about as part of a novel approach to helping refugees spearheaded by the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in conjunction with the Guatemalan government. The idea is to provide refugees with dignified means to make a living, taking into account local market conditions. Bessem Obenson represents the UNHCR in Guatemala. Hay personas que vienen con habilidades, que ya sí se puede vender acá, que se puede conseguir trabajo en el sector privado. Hay perfiles de personas que vienen y que tienen que reinventarse, como el programa de FundaEco. Tal vez no tenían la capacidad de hacerlo en sus países de origen, pero se aprende. Aquí se aprende de cómo sea esos de cuidar del bosque, trabajar en muchos de los lugares protegidas que tiene Guatemala, cómo cuidarlo, ¿no? Cómo cuidarlo y cómo a la par también ganar su vida haciendo esos tipos de trabajos. Entonces, hacemos varios tipos de proyectos para fortalecer medios de vida. It is about helping people not only get off the migrant route, but to find ways to build a sustainable new life. Al final del día la gente nos dice esto, quiero paz, sobre todo los que tienen un temor fundado, como decimos, no puedo quedar en mi país de origen, tengo que salir buscando y no solamente buscando medios de vida, pero salgo porque tengo que salvar mi vida. Entonces, cuando llegan acá, si tienen la posibilidad de tener un documento, de poner su solicitud para la condición de refugiado, que pueden ser escuchados y pueden tener un documento que les permite trabajar, poner sus hijos, hijas en el colegio, ser parte de la comunidad. Some 3,000 people, between internally displaced Guatemalans and refugees from El Salvador and Honduras, received jobs or small business grants in 2021. A drop in the bucket in terms of the hundreds of thousands who attempt to flee to the United States every year, but a glimmer of hope for those who decide to stay closer to home. Juan Antonio, the young forest ranger, has found a new vocation. En mi lugar, donde de mi país de origen, no existe estas cosas, ¿me entiendes? Hasta ahorita que estoy aquí en Guatemala, que he visto que sí existe lo que es montaña, bosques, existen. A cambio, en mi país de origen, no. Entonces, aquí, gracias a Dios en Guatemala, lo que me ha despertado es aquel anhelo de seguir por el medio ambiente, de crear aquello que en verdad yo quiero, pero lo que quiero es formar parte del medio ambiente. Despite its own high crime rates and the presence of transnational gangs involved in drugs and human trafficking, these refugees and hundreds more like them have found peace in northern Guatemala. Muchos de ellos dicen, tal vez al inicio no pensaban que Guatemala podría ser una opción, pero sí, ahora sí, están viendo que Guatemala es una opción. Nosotros como ACNUR hemos trabajado muy de mano y muy fuerte con IGM, bajo que tiene la dirección de refugiados. Trabajamos muy bien con ellos, fortaleciendo sus procesos para que sí pueden recibir esas solicitudes y decidirlos antes, lo más antes posible, para que las personas puedan empezar a revivir sus vidas. Pero está más y más que las personas que están huyendo para salvar sus vidas de otros países están viendo realmente que Guatemala es una opción. As it burns for Juan Antonio, the refugee turned forest guardian, the ancient Mayan sacred fire, a symbol of hope and gratitude, continues to burn for many who are now choosing to build a new life in this land.